This November, leaders from around the world are gathering in Glasgow, Scotland for the COP26 International Climate Talks. COP means Conference of the Parties. They are talks brokered by the United Nations to bring countries together to deal with the climate crisis. You know, this moment demands urgency. Good ideas and good intentions aren't good enough. The hope is that world leaders will agree on concrete plans for how to reach net zero greenhouse gas emissions by 2050. And if all this sounds familiar, well, it's because they've tried before. This is a very long process. We take decades. We will go forward and join consensus in this today. Now must be our moment for action. The world is on a catastrophic pathway to 2.7 degrees of heating. The first climate COP summit took place in Berlin in 1995, and representatives from more than 170 states or territories attended. 2 years later, progress. The parties at COP3 in Japan agreed to the Kyoto Protocol, in which 37 industrialized states or territories were legally bound to start reducing their emissions. But the biggest polluter at the time, the United States, refused to ratify the agreement because it didn't oblige developing nations, like China, to cut emissions. In the following years, climate slid on and off the global agenda. After 9/11, the world's attention shifted to fighting international terrorism. Climate issues took a back seat. And all the while, greenhouse gas emissions continued to soar. And without the United States and China on board, the Kyoto Protocol began to crumble. Successive climate summits produced few results. COP15 in Copenhagen in 2009 was highly anticipated, but fell short. It's not acceptable. It's definitely not acceptable. It's disappointing. Then at COP21 in Paris, there was a breakthrough. For the climate, it's accepted. In 2015, the Paris Agreement was adopted by more than 190 parties, including the US and China, and effectively replaced Kyoto. Its ambition was to limit global warming to well below 2, but preferably 1.5 degrees Celsius, above pre-industrial levels. But the watchdog Climate Action Tracker shows that all major economies are off track to meeting their obligations to contain temperature rise. And as governments lagged in fulfilling their pledges, a new wave of youth-led environmental activism was born. All you can talk about is the money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? And then in 2020. It is time to put Youngstown, Ohio, Detroit, Michigan, and Pittsburgh, Pennsylvania, before Paris, France. Then US President Donald Trump withdrew the United States from the Paris Agreement, only for his successor, President Biden, to bring the US back into it. Scientists warn that this decade will be crucial for the planet's future, and COP26 has become a pivotal moment to avoid climate catastrophe, and the pressure is rising on world leaders to meet it. Bien, muy buenas tardes con todos ustedes. Agradecemos la presencia de quienes se han dado cita el día de hoy en esta quinta sesión del curso virtual Cambio Climático, Conceptos, Instrumentos y Escenarios. Agradecemos a quienes están en nuestra sala Zoom, así como a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, principalmente quienes nos siguen a través del Facebook del Colegio de Ingenieros del Perú. Bien, este curso virtual tiene como objetivo concientizar y orientar a la ciudadanía en conceptos claves de cambio climático. El presente curso es organizado por el Grupo Impulsor de Acción Climática de Colegios Profesionales del Perú, con el apoyo del Ministerio del Ambiente, como ya ustedes lo conocen. Bien, mi nombre es Gardenia Jiménez Villavicencio, soy decana nacional del Colegio de Biólogos del Perú, y en esta ocasión acompañaré en la moderación de esta sesión. Debemos recordar, como siempre, que los requisitos para la emisión de constancias de participación es
haber desarrollado la prueba de ingreso, asistencia a 4 sesiones como mínimo. Como ya se les mencionó, el curso tiene 5 sesiones, pero con asistir a 4 estarían cumpliendo con el requisito para obtener la constancia. Asimismo, el tercer requisito es obtener un promedio mínimo de 14 en las evaluaciones. El promedio se obtiene de las 4 notas más altas que se obtenga de las 5 evaluaciones desarrolladas. Hoy pueden registrar su asistencia. Por favor, se ha ido compartiendo ya en el chat el link del formulario. Les recomendamos, por favor, que llenen sus datos correctamente. Apellidos y nombres. Principalmente los correos electrónicos, porque va a ser el medio por el cual nos vamos a comunicar con quienes hayan cumplido los requisitos ya mencionados y se enviará sus constancias en las próximas semanas, por favor, entendiendo de que demanda un tiempo el tema de informes y también las respectivas firmas en las constancias que se vayan a emitir. Entonces, un poco de comprensión al respecto. Asimismo, vamos a tener nuestras reglas de participación para que el curso se lleve a cabo de manera adecuada. Pues les recomendamos que tengan en cuenta 5 puntos importantes. Asegurar tener una buena conectividad de internet para evitar interrupciones. Les pedimos que tomen las precauciones, por favor. Asimismo, asegurar su registro de asistencia en esta sesión. Todas sus consultas y comentarios se deben de realizar a través del chat del Zoom o por los comentarios del Facebook. En el caso del chat del Zoom, se activarán unos minutos antes de culminar cada exposición. Los expositores responderán a sus preguntas e inquietudes al finalizar cada presentación. Recuerden que al finalizar la sesión tendrán 15 minutos para desarrollar las preguntas referentes a lo expuesto. La prueba se hará a través de un formulario de Google Form que pondremos exclusivamente por el chat del Zoom. Agradeceremos a todos, por favor, tomar en cuenta estas recomendaciones y reglas de participación para el beneficio de todos y cada uno de nosotros. Bien, entonces, prosiguiendo ya en esta quinta sesión, antes de iniciar, recordar al público también que preparen sus preguntas para cuando se active nuestro chat, como ya lo hemos mencionado, tomen nota de las ideas principales para que tengan éxitos en su evaluación. Y en cuanto a la metodología, es recordar que cada expositor tendrá 20 minutos de presentación y son 5 minutos de consultas y absolución de las mismas. Bien, vamos a presentar, y ya se encuentra con nosotros Manuel Zapata Pérez, de parte del Ministerio del Ambiente. Él en esta primera parte nos va a acompañar con el tema Acuerdo de Escazú, Participación, Justicia y Acceso a la Información Ambiental. Manuel es abogado, especialista en Derecho y Justicia Ambiental, ha formado parte de la Procuraduría Pública especializada en delitos ambientales del Ministerio del Ambiente. Asimismo, ha sido abogado en la presidencia del Consejo Directivo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Actualmente se desempeña como abogado especialista en la Unidad Funcional de Delitos Ambientales Unida del Ministerio del Ambiente. Adelante, Manuel. Hola, ¿cómo están? ¿Se me escucha? ¿Aló? Sí, perfecto. Perdonen un poco la música de fondo, pero lo cierto es que estaba en una reunión fuera de las instalaciones del ministerio y empezaron a fumigar y tuvimos que salir. Estoy en un Starbucks, perdónenla si no se me escucha muy bien. Gracias por la invitación. Gracias por estar presente en este evento de real importancia para, en este caso, conocer puntualmente los temas asociados al Acuerdo de Escazú.
Como ya saben, el Acuerdo de Escazú es un instrumento regional importante que nos va a permitir consolidar y fortalecer los ordenamientos, el ordenamiento jurídico del Perú. Bien, al parecer tenemos algunas dificultades con Manuel Zapata. Por favor, le pediríamos conectarse en una mejor posición, quizás respecto de la conectividad. No, Manuel, se cortó. Estuviste hablando la primera parte. Te pediría, por favor, que puedas ubicarte en otro lugar. ¿Será esto posible? En aras de solucionar, por favor, son problemas técnicos que no faltan en este campo de la virtualidad. Sí, a ver, un segundo, por favor. Unos minutos de tolerancia, por favor, a nuestro público participante. Este es un tema tan importante, el Acuerdo de Escazú, la participación, justicia y acceso a la información ambiental. Sabemos que este es un tema que ha sido ampliamente discutido y también ha sido objeto de tener muchas situaciones opuestas y también favorables. Manuel, si nos confirmas, por favor, ¿necesitas que nosotros proyectemos tu presentación? No sí, tenemos inconveniente, así tú puedas hablar. Sí, por favor. ¿Qué tal? Gracias, gracias, Jordania. Ustedes tienen mi presentación, ¿la pueden proyectar, por favor? Perfecto, lo hacemos en este momento. De acuerdo, gracias. Adelante, Manuel. Gracias, Miguel. No sé si me llegó a escuchar, pero yo un poco comentaba sobre la importancia del Acuerdo de Escazú, la importancia de su ratificación. Este Acuerdo de Escazú entró al procedimiento de ratificación por parte del Congreso de la República, pero se archivó, se armó un debate político más que técnico y a la fecha no está ratificado por el país. Sin embargo, la idea es que se retome el inicio de este procedimiento y se pueda ratificar, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. ¿Cuál es el origen del Acuerdo de Escazú? Todo el mundo habla del Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú es una consecuencia de una serie de un trabajo previo, ¿no? El origen del Acuerdo de Escazú, que es un instrumento regional, se origina, valga la redundancia, en el principio 10. Siguiente, por favor. El principio 10 de la declaración del río sobre el medio ambiente, ¿no? Aquí esa es una pequeña línea cronológica de un poco cómo se ha venido desarrollando los temas y los acuerdos para poder tener como producto este Acuerdo de Escazú. En el año 92 se da la declaración del río sobre medio ambiente y desarrollo sostenible. En el 2012 se hace la conferencia Río Más 20, es decir, 20 años después de la conferencia del año 1992. ¿No? Y en esta conferencia del año 2012 se da la declaración sobre el principio 10. La declaración del río sobre medio ambiente tiene varios principios, ¿no? Sin embargo, de todos los principios que se publican en el año 1992, se recoge solamente el principio 10 y se hace una declaración sobre el principio 10, exclusivamente, ¿no? ¿Y de qué habla el principio 10? Eso lo vamos a ver más adelante, pero habla de tres cosas fundamentales o principales, ¿no? Que es el acceso a la justicia ambiental, el acceso a la información ambiental y el acceso a la participación en temas ambientales por parte de la ciudadanía.
Después, en el año 2014, los países signatarios de la declaración sobre el principio 10 dan inicio a la fase de negociación para la construcción del acuerdo regional, ¿no? En el año 2017 hay una serie de negociaciones del acuerdo regional. Varios países, entre ellos Chile y Argentina, son sedes para la negociación de estos acuerdos regionales, ¿no? Ya en el año 2018 se suscribe el acuerdo de Escazú, Escazú porque fue en Escazú, Costa Rica, de ahí viene el nombre, ¿no? Y es un acuerdo regional, es un instrumento regional, ya vuelvo a repetir, para ver temas de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia ambiental. Los tres grandes derechos de acceso, como se le denomina, ¿no? Siguiente, por favor. Son derechos de acceso que están consagrados en el principio 10 y que se recogen en el instrumento. Es un poco la lógica que debemos de tener en cuenta, ¿no? Después, esos son los grandes principios que terminan siendo derechos de acceso, ya lo comenté. Toda persona debe tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente, a participar en los procesos de adopción de decisiones y al acceso efectivo de procedimientos judiciales y administrativos. Esto que le estoy leyendo es el contenido del principio 10. Siguiente, por favor. Bueno, esto es un poco recogiendo lo que yo ya manifesté, ¿no? La CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, fungió en todo caso de secretaría técnica para poder viabilizar la construcción de este instrumento, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es el Acuerdo de Escazú? No solo es un instrumento jurídico relacionado a la protección ambiental, también es un tratado de derechos humanos. ¿Y por qué? Porque es disruptivo en el sentido de que incorpora dentro del contenido del Acuerdo de Escazú un elemento importante que a la fecha se viene visibilizando de mejor manera, ¿no? El tema de protección a aquellas personas que defienden la tierra y el medio ambiente. Aquellas personas que defienden la tierra y el medio ambiente se les conoce como defensores ambientales y dentro de la categoría de defensores ambientales puedan haber dirigentes indígenas, dirigentes campesinos, miembros de la sociedad civil, guardaparques, se viene conversando sobre o evaluando, debatiendo sobre si los guardaparques también serían, los guardaparques Hernán serían considerados como defensores ambientales en la medida que producto de la defensa del territorio y el medio ambiente sean objeto de maltrato, de violación de sus derechos. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de este acuerdo, ¿no? El acuerdo regional sobre acceso a la información y acceso a es un tratado regido por el derecho internacional, no hay que olvidarnos de eso, no es un instrumento aislado, no es una creación nueva, o sea, se da dentro del marco del derecho internacional para poder viabilizarlo, para poder ejecutarlo. O sea, no es una fórmula, como se dijo en pleno debate antes de su archivamiento, no es una fórmula nueva, ¿no? O innovadora, sino se da dentro del derecho internacional. Es un tratado. Puede ser imputable a sujetos de derecho internacional, origina derechos y obligación de carácter jurídico entre las partes. Su marco regulador es el derecho internacional público, como lo señalaba. Siguiente, por favor. ¿Cómo está compuesto el Acuerdo de Escazú? ¿Cuál es la estructura? Bueno, tiene 26 artículos, un anexo, y acá he señalado los artículos principales del documento, ¿no? El artículo 5 y 6 hace referencia a todo lo que es información ambiental, el derecho de acceso a la información ambiental. El artículo 7 se encuentra información vinculada a la participación pública en los procesos de toma de decisiones, que está íntimamente ligado Manuel, no te escuchamos. Hola. Sí, ¿cómo? Manuel, se fue la comunicación, bueno, por favor, sí. Perdido. Ok, de acuerdo. Entonces, bueno, el artículo 8 habla del acceso a la justicia en los asuntos ambientales, que vamos a ver a profundidad un poquito más adelante, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, tres grandes derechos de acceso, ya los comenté, un poco lo he graficado para ayudar metodológicamente, ¿no? Siguiente, por favor.
¿Cuál es la complementariedad del acuerdo con la norma nacional, ¿no? Porque por ahí algunos decían, o algunos dicen aún, de que no, este acuerdo regional va a crear precedentes nefastos y negativos para el Perú, nos tenemos que perdemos, ¿cuál es el término que utilizaba? Se pierde soberanía, entonces, como hay muchas áreas grises o mucha desinformación, lo que he querido es recoger un poco para que ustedes vean qué es lo que es el acuerdo de Cazú y qué es lo que se ha venido construyendo en el ordenamiento jurídico peruano. ¿No? Siguiente, por favor. Bueno, miren, el acuerdo de Cazú en el artículo 1 que habla del objetivo, dice, el objetivo del presente acuerdo es garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, a la participación, al acceso a la justicia ambiental. Oh, sorpresa, ¿y qué dice la Ley General del Ambiente? Habla en su artículo 2, en el artículo 3, en el artículo 4 del título preliminar del derecho de acceso a la información, del derecho de acceso a la participación, del derecho de acceso a la justicia en temas ambientales, ¿no? Entonces, no es que el Perú, no es que el acuerdo de Escazú viene a confundir o a crear o a sobreregular. Entonces, saquémonos de la cabeza esa información, porque esa información es errada, ¿no? Ya el Perú ha tenido un boom normativo desde la época del 2000 a la fecha en temas de regulación en temas ambientales, tanto para la fiscalización, para la sanción, para la prevención, para temas vinculados a políticas públicas también, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Qué hablamos cuando hablamos de acceso a la información ambiental? Siguiente. El acuerdo de Escazú habla, bueno, es un poco el resumen de lo que señala, el acceso a la información ambiental, denegación de acceso a la información ambiental, condiciones aplicables, acceso a la información ambiental a las personas. ¿Y qué dice la norma? ¿Y dónde está la información en torno a este tema? Para hacer un match, para hacer una vinculación. La ley, el texto único, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que es un avance importante en la gestión y modernización del Estado. Entonces, ya el Perú viene regulando temas en torno a la protección, la construcción de condiciones para que la ciudadanía pueda acceder a la información, ¿no? A la única información que no se puede acceder es aquella información, y lo dice la norma, que se encuentra sujeta a, está bajo la potestad sancionadora del Estado, vale decir, si la información se encuentra dentro de alguna investigación, ya sea en vía administrativa, a través de los procedimientos administrativos sancionadores, o a través de la vía judicial de investigaciones penales. Es la única información a la que no puede, a la que no se puede acceder porque es información reservada para las partes, pero después toda la información es pública, entonces, no es que el acuerdo de Escazú venga sobre regular, ¿no? Sino viene a complementar y a fortalecer lo que el Perú ya viene construyendo. Siguiente, por favor. Bueno, me van a disculpar la bulla, como les comenté al inicio, no sé si me escucharon, estoy en Starbucks porque estaba en una reunión en San Isidro y nos sacaron porque empezaron a fumigar y nos íbamos a morir todos ahí. Así que disculpen, en todo caso la música de fondo sirve para amenizar un poco la exposición. Gracias. La información ambiental se desarrolla la accesibilidad ambiental, denegación del acceso a la información ambiental, ¿no? Establece estándares para la generación y divulgación de información ambiental, insta a los estados a informar a sus ciudadanos que ellos son poseedores de estos derechos de acceso. Es decir, el acuerdo de Escazú viene a visibilizar aquellos derechos que en algunos ordenamientos jurídicos ya existen y en otros invita a fortalecer sus ordenamientos jurídicos, otorgando estos derechos, estas posibilidades que la ciudadanía pueda tener información, pueda acceder a tribunales eficaces cuando consideren que sus derechos se han visto vulnerados, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, adelante, ahora hablemos de participación pública en procesos de toma de decisiones ambientales, ¿no? Miren, esta es una normativa del sector minero, del subsector minero, que hace referencia a temas de acceso a la participación. Entonces, yo les pregunto, ¿esta norma es anterior al acuerdo de Escazú? Entonces, ¿el acuerdo de Escazú viene acá a sobreregular? No, simple viene a visibilizar. Y hay una idea que no quiero que se me escape y se los digo de una vez, porque tengo algunos problemas de conexión, es que, miren, no es lo mismo tener una norma aislada, tener una norma regional
que permita fortalecer o invita a fortalecer el ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque se termina institucionalizando. En el Perú, lamentablemente, tenemos un grado alto de informalidad respecto a la gestión pública, ¿no? Por un lado, llega un gobierno y dice ABC, se va ese gobierno, llega otro gobierno y dice CDE. Y así se continúa. En cambio, si tenemos un acuerdo, un tratado internacional por el cual someternos, no importa el gobierno que venga, porque esto es un tema estatal. Y los gobiernos que ingresen van a tener que respetar, ¿no?, los esfuerzos que se vienen haciendo en torno a estos tres derechos de acceso, ¿no? Entonces, este es un claro ejemplo. Ya el subsector minero ya ha provisto de normativa para la participación ciudadana en la toma de decisiones. Adelante, por favor. El artículo 7 del Acuerdo de Escazú señala de que se garantizará mecanismo de participación del público en los procesos de toma de decisiones, reexaminaciones o actualizaciones relativas a proyectos y actividades, ¿no? El público deberá ser informado de forma efectiva, comprensible y oportuna. Bueno, y no cabe duda de que cuando se falla en otorgar este tipo de derechos o en viabilizar o en respetar el derecho a la participación es donde son muchas veces las fuentes originarias para los conflictos sociales, ¿no? Un gran porcentaje de conflictos sociales nace porque la población no se le consultó, no se le informó. Entonces, miren la importancia de este rubro en este tema, ¿no? Siguiente, por favor. Y hablemos de acceso a la justicia en asuntos ambientales, ¿no? El Acuerdo de Escazú lo regula en el artículo 8 y que dice la Constitución, nada menos que la Constitución Política del Perú, ¿no? Establece en su artículo 139 que son principios de la función jurisdiccional, ¿qué cosa? La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. ¿Y qué dice el Acuerdo de Escazú en el artículo 8? Habla de cada parte garantizará el derecho a acceder a la justicia en asuntos ambientales de acuerdo a las garantías del debido proceso. Entonces, es interesante porque el Acuerdo de Escazú es un instrumento inteligente que ha recogido cuestiones comunes de distintos países para poder institucionalizarlo en un instrumento regional. O sea, no hay una sobreregulación en ese sentido, ¿no? Además que el Acuerdo de Escazú señala explícitamente que los estados mantienen que se respeta la soberanía de los estados. Siguiente, por favor. Se desarrolla en 7 incisos el acceso a la justicia en asuntos ambientales. ¿Qué habla el inciso 6? Cada parte asegurará las decisiones judiciales y administrativas adoptadas en asuntos ambientales, así como su fundamentación, estén consignadas por escrito. Y miren, y no solamente porque se cree que este acuerdo regional solamente trae beneficios para la sociedad civil y no para los empresarios o no para los titulares de proyectos. Al contrario, lo que se busca acá es respetar las reglas del debido proceso, respetar la tutela jurisdiccional. Y ustedes saben que la justicia debiera ser imparcial, ¿cierto? Entonces, en los procedimientos administrativos, por ejemplo, los procedimientos administrativos, los procesos administrativos sancionadores ambientales que se ven en OEFA, ¿no?, tienen que estar revestidos por imparcialidad, por el debido proceso, por comunicar a las partes las situaciones que se les imputa, ¿no?, y ser claros, y sus resoluciones tienen que ser motivadas. Entonces, lo que hace el Acuerdo de Escazú exalza este aspecto, ¿no?, lo lleva a una categoría de tratado internacional para que se respete. ¿De qué se habla en el inciso 7? Cada parte promoverá mecanismos alternativos de solución de controversias en asuntos ambientales. Y esto es una ventana de oportunidad porque en el Perú se desarrolló muy poco el solucionar conflictos de naturaleza ambientales bajo mecanismos alternativos de resolución de conflictos. O sea, tenemos vías muy marcadas que son las vías administrativas sancionadoras y las vías jurisdiccionales, pero hay una vía exploratoria que debemos prestar atención, que es esta resolución extrajudicial, ¿no?, que es un poco más onerosa y más cara para las partes, pero que reducen los tiempos, ¿no? Hay un tema de economía procesal que hay que tener en cuenta. Siguiente, por favor. Regresa para ver un poco el título. Procedimiento. Ok, perfecto. Ese es el procedimiento y situación actual de la ratificación. ¿En qué se encuentra el procedimiento? El Acuerdo de Escazú. Se ha dejado hablar del Acuerdo de Escazú. Hay temas coyunturales ambientales que lo han suplido, por ejemplo, los temas que se vienen discutiendo de la incorporación de los delitos de fauna silvestre a la ley de crimen organizado, y todo un debate en el Congreso a la fecha, y es un poco ha quitado visibilidad a cómo está el Acuerdo de Escazú, ¿no? Les he traído un breve escenario del procedimiento
por el que tiene que pasar el acuerdo para ser suscrito, ¿no? Se adopta el acuerdo de Escazú, requiere que 11 países lo ratifiquen, el Perú suscribe, pero no lo ratifica, es decir, firma, pero tiene que pasar la ratificación por el Congreso. La Cancillería elabora un informe técnico sustentatorio de lo que ha suscrito el Perú, ¿no? De los sectores y entidades sobre el acuerdo de Escazú, se inicia el procedimiento de ratificación, la Cancillería remite ese informe al Congreso vía resolución suprema, la Oficialía Mayor del Congreso deriva el acuerdo a las comisiones que se encuentren vinculadas, en este caso la Comisión de Pueblos y Medio Ambiente, puede ser la Comisión de Justicia también, quizá la Comisión de Constitución, ¿no? El Poder Ejecutivo remite al Congreso de la República el proyecto de resolución legislativa para aprobar el acuerdo, las comisiones de relaciones exteriores elaboran un dictamen, ya de ser favorable lo envía al Pleno del Congreso, o si no lo archiva, ¿no? Y la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso apruebe el dictamen que proponía archivar la ratificación del acuerdo. Eso es un poco ya el escenario actual. Eso quedó en el año 2020, ¿no? Y se encuentra ahí todavía. Siguiente, por favor. Bueno, en el 22 de abril de 2021 entra en vigor el acuerdo de Escazú, ¿no? Para el resto de partes que sí lo han ratificado, ¿no? El Poder Ejecutivo. Queda que el Poder Ejecutivo presente ante el Congreso un nuevo proyecto de ley a favor del acuerdo, ¿no? Y que continúe el procedimiento que le he explicado para su ratificación, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las ventajas del acuerdo, ¿no? Respecto a los principios de no regresión y soberanía permanente de los recursos naturales, se promueve la aplicación de medidas que garanticen cada derecho de acceso, ¿no? Se promueve la implementación y mejora para que se garantice y proteja derechos de acceso, derechos que ya existen, derechos que se han venido desarrollando en el ordenamiento jurídico en distintos sectores, porque hay normativa de participación, por ejemplo, ciudadana en temas de minería, en temas de hidrocarburos, en temas de pesca, en temas de productivos, hay temas de información ambiental que son transversales, hay un texto único ordenado en torno a la ley de información pública. El acuerdo permitirá que se garantice el acceso a la información ambiental en formatos interculturales, ¿no? Porque el acuerdo de Escazú tiene una dimensión importante de inclusión intercultural e inclusión de género también, ¿no? El acceso a la participación pública será posible desde la etapa inicial del proceso de toma de decisiones, ¿no? Es decir, a partir de que se ratifique, ya no solamente se apruebe, queda como un soft law, ¿no? Con una norma blanda, sino, o sea, sigue siendo una norma, un soft law, pero ya se toma en cuenta para la construcción de políticas públicas. Ustedes saben que la construcción de política pública no es, tengo tres ideas y me siento y las redacto, sino es un proceso de construcción de especialistas con plazos que muchas veces interviene CEPLAN para ver la viabilidad técnica, la viabilidad política, ¿no? Y este documento se podría tomar en cuenta y se podría, ya se vuelve de consulta obligatoria, ¿no? A la que se tiene uno que remitir. Siguiente, por favor. El acuerdo de Escazú coadyuvará particularmente con los principios de la ODS, el principio 16, ¿no? Que promueve sociedades pacíficas, habla del acceso a la justicia y fortalecer la democracia, y garantiza un entorno seguro y propicio para las personas también, ¿no? O sea, está también amarrado a los principios de la ODS, ¿no? Siguiente, por favor, a los objetivos de la ODS. Bueno, hasta ahí la presentación. Estos son temas vinculados a defensores ambientales. Yo entiendo que ya estoy con el tiempo. En todo caso, me confirman y si me dan de repente 5 minutos más. Si no, lo dejamos ahí y pasamos a las preguntas de fortalecer el caso, ¿no? Bien, en esta parte vamos a pedir a Manuel que nos acompañe para absolver algunas consultas que puedan existir y te agradeceré que nos apoyes. De acuerdo, encantado. Bueno, gracias. Sí, a ver, Miguel, si me confirmas. Sí,
Sí, Gardeni, hay dos preguntas en el chat. Bien, perfecto. Sí, dice, ¿cuál fue el sustento para solicitar archivar la ratificación en Perú? La primera. Y la segunda dice, ¿cuántos países ya ratificaron? Recuerde que tenemos 5 minutos para poder absolver estas consultas. Gracias, Manuel. De acuerdo. Sí, rapidito, ¿no? Rapidito. Gracias más bien por las preguntas. El principal sustento estuvo orientado a la pérdida de soberanía por parte del Perú. Se decía de que quien considere que se le ha vulnerado su derecho de acceso a la participación, información o justicia ambiental, puede llevar al Perú a la Corte Interamericana, por ejemplo, ¿no? Esto y los temas vinculados a la pérdida de soberanía fue el argumento principal político, sobre todo, para el archivamiento, para el archivo del acuerdo, ¿no? Cuando a mí yo escuchaba el debate y me sorprendía porque el acuerdo señala taxativamente de que hay un respeto irrestricto a la soberanía de los países, ¿no? Entonces ese fue el argumento principal. Y después son 24 países los que suscribieron y de ellos 13 países lo han ratificado, ¿no? Bien. Agradecemos a Manuel Zapata por su brillante exposición y participación el día de hoy. Esperando que ya se hayan absuelto todas las consultas. Gracias. Y perdonen el escenario, el marco casi musical, no sé si se escucha, pero es un tema coyuntural que seguro no volverá a pasar. Gracias por la oportunidad, gracias por generar este espacio para que podamos seguir informándonos y felicitar a los participantes. Tenemos más de 300 participantes que pudiendo estar haciendo otra cosa un viernes están aquí formándose y también felicitar al Consejo Nacional de Decanos por esta iniciativa con el apoyo técnico del Ministro del Ambiente, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Manuel, nuevamente. Bien, entonces, si ya nos confirman, por favor, si está en sala Miguel Ángel Castro Álvarez. Sí, sí se encuentra. Bien. Bueno, en este segundo segmento nos acompaña Miguel Castro Álvarez, él es representante del Colegio de Antropólogos del Perú, con la exposición El Tiempo se ha volteado, la interpretación del cambio climático en las comunidades campesinas de la cuenca del río Salca, provincia de Canchis, departamento del Cusco. Miguel es antropólogo, graduado de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco y egresado de la maestría de Antropología Social en la misma universidad. Colaborador con la Universidad de Zurich en estudios sobre cambio climático en el entorno cultural andino-amazónico. Ha colaborado en la publicación del libro Cambios y continuidades en comunidades del sur andino. Adelante, Miguel. Muy agradecido por el espacio que nos están permitiendo y también felicitar este encuentro que se realiza para poder alimentarnos desde distintos puntos de vista. En realidad, esta conjunción en el mundo andino es algo muy común y necesario. Es algo que se define como tincui. Y el tincui es fundamental para cualquier tipo de actividad vital que se realiza. Justamente, quiero realizar la presente exposición básicamente en el entorno de un pensamiento que por mucho tiempo ha sido invisibilizado por la oficialidad de un Estado que se negaba a poder reconocer la diversidad cultural. Fundamentalmente me refiero al pensamiento andino. Es una forma de pensamiento como las hay muchas a nivel de las distintas culturas que conviven en nuestro país. Desde ahí, antes de poder iniciar mi exposición, quiero agradecer primero a los organizadores de este evento y poner un paréntesis importante, puesto que la presente presentación está dada en homenaje al doctor Teófilo Altamirano, un intelectual que nos ha abierto, en realidad, a quienes estudiamos en las ciencias sociales, un nuevo camino de reflexión que está basado principalmente en la reflexión sobre el cambio climático.
También quiero agradecer a compañeros con los que trabajamos ampliamente, y la mayoría de los datos que voy a presentar en esta oportunidad se debe a estas investigaciones que hemos estado realizando. Principalmente a Christine Hurt y a Luis Vicuña de la Eckling Research de la Universidad de Zurich, que nos han permitido explorar en realidad la amplia gama en torno a la idea del cambio climático. Dichas estas palabras, voy a presentar directamente ya la exposición. Básicamente, hemos decidido llamar a nuestra exposición como el tiempo se ha volteado, porque en la concepción andina, fundamentalmente, el tiempo es cíclico, y este cambio que estamos viviendo actualmente en el mundo se debe, en la concepción andina, solamente a una particularización de este cambio. Por favor, si pudieran ayudarme con las diapositivas. Sí, enseguida, un momento, por favor. Muchísimas gracias. Perfecto. Hemos procurado ampliar un poco nuestro radio de explicación hacia toda la cuenca del río Vilcanota, no solamente a la subcuenca del río Salca. ¿Por qué? Tiene un motivo importante. Vamos a hacer una explicación comparativa de múltiples casos. El siguiente, por favor. Pero antes de empezar, iniciaré explicando dónde se encuentra la cuenca de Vilcanota. Básicamente, la cuenca de Vilcanota se encuentra en la región Cusco, atraviesa diversas provincias de nuestra región, y básicamente nuestra explicación se centra en tres comunidades que están en torno a la cuenca del río Vilcanota. La primera comunidad, que es la comunidad de Santa Bárbara, que se encuentra en la subcuenca del río Salca. La siguiente comunidad, la comunidad de San Isidro de Chicón, que se encuentra en la parte media de la subcuenca, en lo que se denomina el río Urubamba. Y finalmente, el distrito de Urcos, que se encuentra también en el radio propio de la región Cusco. Estas tres comunidades han sido famosas, ¿por qué? Básicamente, se han desarrollado en los distintos años, a partir del año 2000, diferentes conflictos sociales. Muchos de nosotros ya recordamos, por ejemplo, el conflicto en torno al proyecto agroenergético Salca-Pucara, que se dio entre el año 2007 al 2013 aproximadamente, con agentes principales de las comunidades de Santa Bárbara, Acoaco, Patanza, y la empresa Eje Cusco S.A. Este conflicto giró en torno al derecho constitucionario, al derecho hídrico y territorial, que no se reconocía en su momento y generó la paralización del proyecto. Otro caso también emblemático es el conflicto sucedido en el año 2010 en la comunidad de San Isidro de Chicón. En esta comunidad participaron cuatro comunidades, la comunidad de Yanacocha, Catampino, Chichubamba, en torno a un proyecto para la construcción de defensa ribereña. Ese mismo año pasó un aluvión que tenía el riesgo de volver a suceder, por eso es que la municipalidad, junto con la región del Cusco, decidieron invertir en un proyecto de defensa ribereña. Las comunidades se opusieron rotundamente a la construcción de esta defensa ribereña y finalmente las máquinas fueron decomisadas por la comunidad y el proyecto, y fueron expulsados los empresarios de la empresa privada Jergo de aquel entonces. En el mismo caso, vemos un caso semejante, pero un poco ya lejano de nuestro entorno de explicación, pero que es importante entender
y llevarnos a la reflexión. Se trata de, básicamente, el caso de la instalación del sensor del sistema de alerta temprana en las comunidades que estaban en torno al, al Nevado Hualcán, en Ancash. En la Laguna 513 se instaló un sensor de monitoreo y la comunidad desbarató este sensor. Básicamente fue quemado. Son tres casos que quiero traer a la reflexión antes de iniciar nuestra exposición. ¿Por qué? Nos va a ayudar a entender por qué, qué hay detrás o en torno de este tipo de circunstancias. ¿Por qué los proyectos son paralizados? ¿Por qué las máquinas y las obras son expulsadas? ¿O por qué los equipos son deteriorados y quemados por las mismas comunidades? Es un paradigma que no se entiende desde el punto de vista, de repente, un poco técnico, pero que es fundamental entender. Las cosas no pasan sin una causa. Y en este caso, la causa principal para que ocurran este tipo de circunstancias es fundamentalmente porque existe un conflicto entre dos formas de pensamiento. El pensamiento occidental y el pensamiento tradicional andino. El siguiente, por favor. Es importante entender un poco de este pensamiento. Existe y se expresa y se manifiesta de manera conflictiva cuando no se le da el lugar que corresponde. El lugar, como cualquier otro conocimiento, como el conocimiento científico, en este caso. El pensamiento andino basa su idea en la concepción de lo cíclico. En definición de Runasimi, lo cíclico se define como muyui. Y este muyui se condensa en toda forma de vida y toda forma de manifestación. Todo muyui tiene un momento periódico donde hay una carencia, una carestía. Esta definición, según el doctor Luis Mujica, se denomina muchui o amenaza. El siguiente, por favor. En este gráfico vamos a entender un poco del muyui. Básicamente, el ciclo anual se considera como un círculo. Tiene su momento de cenit y su momento de nadir, es decir, un momento en que hay un predominio del principio húmedo vital y un momento donde existe el predominio de un periodo seco o de reabsorción. Básicamente, en el año andino, los dos puntos neurálgicos del año son el mes de agosto y el mes de febrero. En el mes de agosto hay un momento de muchui, un momento de carestía. En cambio, en el mes de febrero hay un momento de vitalidad, un momento donde predomina la reproducción y la fecundidad de los animales, las plantas, ¿no? En este entorno de ciclicidad es como se entiende también la idea del cambio climático. El siguiente, por favor. Entre las comunidades que se encuentran ubicadas en la cuenca del río Vilcanota, como ya les indiqué, las comunidades que se encuentran en la subcuenca del río Salca, las comunidades que se encuentran en la subcuenca del río Chicón, conciben la idea de que el cambio climático es una enfermedad. Se considera que el tiempo se ha volteado y el tiempo, es así como se define, el tiempo está loco. Es un momento donde predomina lo irregular. Pero a diferencia del mundo occidental, el cambio climático se considera fundamentalmente causado por el alejamiento de los nevados y las lagunas, que a su vez causan el aumento de la temperatura, la desaparición de las lluvias, por efecto de la sacralización del espacio. Este concepto es rescatado por Verónica Miranda, en una tesis brillante que realizó en el año 2019, para entender esta lógica que va tras de sí. El siguiente, por favor.
Como habíamos visto, fundamentalmente las causas del cambio climático para las comunidades campesinas de la cuenca del Vilcanota se encuentran basadas en dos pilares. Primero, el retroceso de los apus, de los nevados, y el alejamiento de las lagunas. ¿Cómo se explica esto en el entorno del pensamiento andino? Se considera que los nevados y las lagunas se van porque se desacraliza el espacio. ¿Cómo se desacraliza el espacio? Por medio de la irrupción de los hombres en estos espacios que están prohibidos para ellos. Cuando hay turistas que suben a los nevados, cuando hay científicos que hacen pruebas de los nevados, allí, en ese momento, se desacraliza el espacio. Cuando se utilizan elementos contaminantes, entre comillas, por favor, hay que entender esta idea de contaminante. Cuando se utiliza, por ejemplo, cemento, cuando se botan elementos de plástico cerca a estos espacios sagrados, es cuando se irrumpe lo sagrado del espacio. En este mismo entender, también se encuentra la irrupción del orden establecido. Cuando dos comunidades están peleando entre sí, cuando hay familias que se encuentran en una situación de venganza continua, se considera que esa situación merece un castigo, un retroceso o una situación de anormalidad en la naturaleza. O simplemente porque las comunidades, los hombres de ahora, han olvidado la conducta ritual de los ancestros. Ya se deja de hacer algún tipo de ritualidad, de ofrenda, es cuando empieza a retroceder el nevado, es cuando empieza a desaparecer la cocha o laguna. En ese caso, todo el orden natural empieza a irrumpirse. El siguiente, por favor. Para muestra un botón, voy a exponer una situación que sucedió en el año 2010 en la comunidad campesina de San Isidro de Chicón. La comunidad campesina de San Isidro de Chicón se encuentra en el Valle Sagrado de los Incas, en Cusco, muy cerca a Urubamba. Está integrado por cuatro comunidades: la comunidad de Chichubamba, la comunidad de San Isidro de Chicón, la comunidad de Catampino y la comunidad de Yanacocha, ¿no? En este caso, estas cuatro comunidades se enfrentaron a una empresa privada que había entrado a su comunidad a poder hacer obras de defensa ribereña, porque ese mismo año pasó pasó un aluvión que generó una situación de desastre. Para evitar que vuelva a ocurrir esta situación de emergencia, la región del Cusco contrató a una empresa para que pudiera edificar en las alturas de la comunidad esta defensa ribereña. Básicamente, el conflicto duró un mes. El discurso hegemónico que decían los pobladores en ese entonces decían lo siguiente: no toquen al nevado y que no van a permitir las obras en la pampa de Ocoruruyo, que es esta zona alta de la comunidad, que iban a permitir ahí, pero que no toquen el nevado. Básicamente, el conflicto se dio cuando los ingenieros identificaron que posiblemente una de las lagunas que se encontraban en la parte superior de la comunidad podía volver a desembalsar y generar un huaico nuevamente. Pero la comunidad tuvo otra interpretación. La interpretación es la siguiente: consideraban que los ingenieros, lo mismo que el alcalde, tenían la intención de robar el oro de la laguna. Entiéndase oro de la laguna como la esencia, el cámac de ese espacio sagrado. ¿Cuáles fueron los efectos de este movimiento? Principalmente la paralización de obra, decomiso de las maquinarias y ataque al local municipal. El siguiente, por favor. Básicamente fue un movimiento que buscaba defender al nevado que se encuentra en la comunidad de Chicón, al Apu Chicón. Este fenómeno
la caída del aluvión y la interpretación discursiva por parte de la comunidad fue trabajado por una colega mía, Verónica Texe, que hizo también un brillante trabajo de tesis, para explicar un poco. Y ella nos va a ayudar a entender algo de cómo fue este fenómeno en el año 2010. Y lo voy a leer a continuación. El 17 de octubre del año 2010 se produjo un aluvión por desprendimiento de un bloque de hielo del nevado Mamá Sabana sobre la laguna Riticocha, que se había formado alrededor del nevado, desembalsando sus aguas sobre la cuenca del Chicón, llegando luego a la población de Urubamba. Como lo describen los damnificados, el aluvión de octubre de 2010 fue una tragedia. Recuerdan inclusive el ruido de las piedras, el olor parecido a pólvora, los gritos de alarma, los llantos desesperados, las reacciones abruptas al huir del siniestro, la impotencia de perder sus bienes. Las sensaciones y acciones ante el desastre fueron relatadas al detalle, pues para el colectivo ha representado un hecho significativo. El siguiente, por favor. Básicamente, se generó un conflicto, pero quiero poner hincapié en un detalle que es fundamental entender. Principalmente, existen los conflictos sociales a nivel de comunidades tradicionales y empresas públicas o privadas porque hay un conflicto de conocimientos. Quiero establecer eso y lo explico a continuación. En primer lugar, hay que entender que, a diferencia de Occidente, que genera en sus conocimientos discursos validados por la praxis, en el mundo andino estamos hablando más bien de discursos generados por mitemas, es decir, trasfondos mitológicos que penetran en la explicación de lo real. En este caso, la comunidad vivió distintas fases para construir este discurso basado en mitemas. Por ejemplo, primero hizo una delegación a nivel de comunidades, se formó un comité para la verificación del siniestro, para verificar la causa. ¿Y qué es lo que verificó esta delegación? Primero, la existencia de rocas ciclópeas. Segundo, olor a pólvora. Y tercero, que era improbable que tenía que suceder un huaico, porque era el mes de octubre, un mes donde todavía no llueve. La comunidad concebía que todo huaico era ocasionado por las lluvias, no así por parte del deshielo. Luego de esto, la delegación formó una asamblea mancomunada donde se elaboró un discurso según el cual el desastre había sido provocado por la acción de algún agente externo, posiblemente mineros que querían sacar el oro de la laguna Riticocha. En una tercera etapa, se generó una convocatoria a asamblea comunal para poder explicar que era imposible que la laguna Riticocha tenía que ser drenada. Y prohibieron básicamente la colocación de tubos y cemento en esa zona. ¿Por qué? Consideraban que hacer eso significaba que iba a retroceder la laguna, iba a retroceder el nevado. Finalmente, una vez construido este discurso, empezaron a venir especialistas para poder hacer sensibilización a la población, explicarles que lo que había pasado había sido un fenómeno fortuito ocasionado por la desglaciación. Todo ese discurso no fue concebido como real y la comunidad simplemente consideró que todos los, entre comillas, ingenieros que estaban viniendo a hacer conversación con la comunidad, estaban mintiendo y eran cómplices de los mineros que se querían llevar el oro de la laguna. En ese entender, la comunidad se organizó, tomaron posesión de las máquinas y expulsaron a la empresa que se encargaba de hacer este trabajo en el año 2010. El siguiente, por favor. Básicamente, en resumidas cuentas, vamos a definir cómo se constituyó este discurso en torno a la posible conflagración de un grupo de mineros que querían robar el oro de la laguna. Hay que entender
que en la concepción andina, el mito explica que la laguna guarda tras de sí un tesoro, lo mismo que los nevados o los apus importantes, guardan una ciudad de oro. Esto es interpretado en el discurso actual como la idea de mineros, mineros que quieren entrar a la comunidad y robarse el tesoro de la comunidad. Esto se explicaba de distinta manera. Primero, que el huaico había pasado en una fecha anormal. No estaba lloviendo y el huaico cayó. Había una amenaza de extranjeros. Al costado de la comunidad de Chicón habitan pobladores de nacionalidad chilena. Y era de mucha sospecha para los propios pobladores que ellos estuvieran por ahí. Se interpretaba que ellos estaban también tras de esta amenaza de asalto de la laguna. Y básicamente se entendió que también el huaico podría haber pasado porque el nevado se estaba desacralizando a raíz de la quema de basura, arrojo de plásticos, etc. El siguiente, por favor. Es así que básicamente se constituyó, se configuró un discurso elemental que decía de manera literal lo siguiente. El alcalde de Urubamba tiene tratos con mineros porque quieren llevarse el oro del nevado. Ellos han provocado el huaico porque han dinamitado allá arriba. El alcalde está prohibido de subir, que nadie extraño suba para allá arriba. En eso se concluyó. Este fue el discurso basado en lo mitológico. El siguiente, por favor. Sí, recordarle, por favor, que ya estamos sobre el tiempo. Muchísimas gracias. Ya concluyo. Básicamente, esta situación de entender el cambio climático en torno al pensamiento andino hace que los efectos también sean explicados de otra manera. Por ejemplo, actualmente los efectos del calentamiento global son el retroceso de los nevados, la irregularidad de las lluvias, el incremento de granizos, la elevación de la temperatura y la radiación solar. Esto es explicado por la idea del retroceso de los nevados. El siguiente, por favor. El siguiente, por favor. Y en torno a ello, vamos a ver que existen diferentes respuestas de acuerdo a comunidad. Las comunidades que son más vulnerables al calentamiento, al cambio climático, fundamentalmente son aquellas comunidades que se encuentran fuera de los flujos de mercado, que no tienen diversificación en sus actividades y que no se encuentran en buenas relaciones con el Estado y que se encuentran aisladas. Asimismo, las comunidades que tienen un carácter originario son más vulnerables que las comunidades que tienen un pasado, por ejemplo, de hacienda. Y fundamentalmente las comunidades que no se encuentran cerca a los glaciares, en este caso comunidades de secano, comunidades que se encuentran en espacios altoandinos, son comunidades vulnerables. El siguiente, por favor. Básicamente, estas comunidades que se encuentran vulnerables han desarrollado una estrategia para poder saldar la situación de exposición a los efectos del cambio climático. Ya lo ha explicado muy bien el doctor Teófilo Altamirano con el libro Refugiados Ambientales. Básicamente, solo quería aportar en esta idea un principio fundamental que se reproduce actualmente en las comunidades tradicionales andinas. La migración forzada por efecto del cambio climático se da de manera progresiva en archipiélagos. Es por eso que las comunidades vulnerables actualmente se encuentran en una situación de abandono progresivo, pero no se hace de manera colectiva, no se hace de una sola vez, sino se realiza una estrategia. Primero las familias van a la selva, generalmente a comunidades de la selva, y luego
proceden a migrar a APBs, asociaciones pro vivienda, cerca a espacios de migración intermedia. Es importante entender esto, porque aparentemente la teoría del doctor Altamirano no sería aplicable al mundo andino. Muchos están buscando dónde están los refugiados ambientales. Hay que entender que los refugiados ambientales actualmente viven en las periferias de las ciudades pequeñas. Son comunidades enteras que han migrado, donde los campos han sido abandonados, porque ya no es seguro producir en estos campos. Muchos de ellos están cerca a nosotros. Es importante concebir, es importante formular políticas de protección a estos refugiados ambientales que se encuentran en estas zonas periféricas de las ciudades. El siguiente, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Solamente he procurado hacer una exposición de algo que muchos de nosotros ya entendemos. Y es importante reflexionar en la existencia de este mundo, el mundo tradicional andino amazónico, que tiene su propia lógica, su propio modo de proceder. Es importante que el mundo científico viva a la par de estos conocimientos, que los reconozca como válidos. Es fundamental ello. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Miguel por esta brillante exposición. El trabajo multidisciplinario es importante y eso lo estamos viendo. Antes que nos dejes, tenemos unas consultas que agradeceré, por favor, nos apoyes en resolver. Tenemos una. Dice, ¿qué tipos de estrategias puede implementar el sector privado para lograr implementar sus iniciativas de adaptación al cambio climático en las comunidades? Bueno, fundamentalmente dialogar, conversar con las comunidades. Lamentablemente, hasta hace poco tiempo, se tenía una práctica donde el especialista estaba por encima de las comunidades e iba a enseñarles las cosas. En realidad, esa actitud tiene que cambiar. Se trata de hacer un diálogo homogéneo y respetar los puntos de vista de los pobladores. Es fundamental, porque si no se hace eso, ya hemos visto los resultados. Conflictos sociales. Sí, bien, y cuán fundamental es tomar en cuenta los conocimientos ancestrales de las comunidades de los Andes y de la Amazonía, como lo dice Yolanda. Muchísimas gracias, Miguel, y bueno, nosotros continuamos. Y en esta parte vamos a presentar. En este segmento nos acompaña el biólogo Pedro Tapia Ormeño. Él trabaja en el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña. Nos acompaña con la exposición de la investigación El problema del drenaje ácido de roca como riesgo de desastre en la Cordillera Blanca Ancash. Pedro es licenciado en Biología de la Universidad Ricardo Palma, magíster en geología y tiene un doctorado en geociencias de la Universidad de Nebraska de Estados Unidos. Trabaja actualmente como subdirector en ecosistemas de montañas del INAIGEM y su interés científico se enfoca en el uso de diatomeas en la bioestratigrafía, cambios climáticos y bioindicadores de calidad de agua. Adelante, Pedro, si lo tenemos ya en sala y le podemos dar todos los accesos. Ok, Carmenia, muchísimas gracias. Bueno, primero agradecer la invitación que me dieron tanto en este curso del MINAM como también del Colegio Biólogo del Perú para dar esta charla. No sé si es que tengo yo acceso para hacer, para yo mismo proyectar o ustedes proyectar. Sí, Pedro, no, tienes el acceso, pero si deseas también te apoyamos. Sí, tienes acceso. No, ok. Entonces, voy a... Bien. Perfecto. Entonces, me avisan, como no veo yo más que mi pantalla... Me avisa si es que ya están viendo lo que estoy compartiendo. Sí, de acuerdo, ya está. Ok, entonces,
Bueno, entonces, nuevamente, las gracias por esta oportunidad que me dan para hacer esta ponencia. Recién estoy llegando de todo el día de trabajo de campo, estoy en Huaraz y hemos ido justamente a un par de bofedales cerca al nevado, bueno, este nevado que es emblemático en la cordillera Blanca. Y aquí estamos llevando a cabo una serie de trabajos de investigación y también de tesis sobre la recuperación de bofedales y de ambientes, tanto terrestres como acuáticos, utilizando estos bofedales como insumo principal cuando tenemos problemas de drenaje ácido de roca. Entonces, lo que yo quiero estar en este momento haciendo una llamar más que todo, dar una voz de alerta a un problema que no es muy conocido realmente, ¿no? Este problema de drenaje ácido de roca y cómo es que está ocurriendo en la Cordillera Blanca actualmente. Entonces, estoy tratando de pasar y no me permite. Ya, ok. Entonces, ¿qué cosa es el drenaje ácido roca o el drenaje ácido en mina? Que es probablemente lo que más tienen conocimiento, ¿no? En realidad, viene a estar dentro de un paraguas mucho más grande, que es el drenaje de aguas ácidas. En sí es un evento ya sea natural, si fuera DAR, o antropogénico, si es que es el DAM, en el cual están relacionados la presencia de rocas de minerales sulfurados, especialmente pirita y todos los compuestos sulfurados, ¿no? Como bornita, marcasita, etc. Y bacterias acidófilas que se presentan en estos cuerpos porque al quedar descubierto las rocas en las montañas, en este caso, y encontrar las condiciones favorables atmosféricas, climatológicas, entonces comienza un proceso de acidificación de aguas y lixiviación de metales pesados de estos cuerpos mineralizados que se encuentran allí mismo. Entonces, al final vamos a tener aguas ácidas, ¿no? A través de una serie de procesos aquí de tipo químicos, geoquímicos y también por bacterias acidófilas. Y finalmente, entonces, va a haber una disminución en el pH, ¿no? Primero es un poco más lento y luego, dependiendo de la fase, de una muchísimo más rápida, en los cuales están dependiendo de estas reacciones geoquímicas entre lo que viene a ser la roca desnuda y también los cuerpos de agua. Entonces, este de aquí, lo que vamos a ver netamente son dos tipos de presencias de ácidos de hierro, el férrico, el hierro más 3, ¿no? Que vamos a tener una coloración café rojiza, y luego un ion ferroso que es netamente de un color medio azulino, azul verdoso. Y bueno, cuando se está hablando de cambio climático, cuando se habla de que las cosas están cambiando, el clima cambia, las condiciones atmosféricas no son las mismas de hace 5, 10, 15 años atrás, hay que ver de que el tiempo, nuestro tiempo es muy corto, ¿no? Como hombre no tenemos, como especie humana no tenemos más de 1,5 millones de años, como la variabilidad que se tiene dentro de las del tiempo geológico. Antes que existiera el hombre, inclusive, era totalmente diferente a las que conocemos actualmente.
Esta es una reconstrucción paleoclimática, aquí en este eje la diferencia de temperatura en grados centígrados, y aquí los últimos 65 millones de años en diferentes escalas, ¿no? Y en el, lo que es más común en la Tierra, ya cuando existía el hombre, ¿no? Cuando se ha desarrollado el hombre como tal, el género Homo, son en el cuaternario, estamos hablando inclusive de 2 millones, y si es que queremos ver el hombre fósil, no llega a más de 3 millones, pero aquí ha sufrido una variación muy grande de las temperaturas y también de los niveles de CO2 atmosféricos. Nosotros estamos, por ejemplo, este es el récord histórico, este es el registro preindustrial. Aquí tenemos el Holoceno, ¿no? De los últimos 10, casi 11.000 años, y esto es nuestro referente, ¿no? que tenemos como tal. Estamos en el último interglacial, pero en este caso han habido una serie de procesos glaciares interglaciares en los cuales han habido cambios muy bruscos en la Tierra, y especialmente que ha hecho que los ecosistemas que conocemos como actualmente lo son, sean totalmente diferentes, con una diferente flora y una diferente fauna. Entonces, hay que tener presente de que estos cambios realmente es consecuencia de una variabilidad natural que se tiene en el espacio y también en el tiempo. Para resumir, ¿no? El efecto de este retroceso glacial, a través del calentamiento mundial, del calentamiento global, un aumento también en los casos de efectos invernaderos, netamente gatillado por el efecto de la industrialización por el hombre. Entonces, ha hecho que estos glaciares comiencen a retroceder al haber una mayor temperatura a nivel global. Y por lo tanto, este retroceso glacial va a dejar expuesto una serie de rocas, y al dejar expuestos con los diferentes tipos de condiciones climáticas y también microbiológicas, y con la presencia de este mineral, como les había dicho, va a haber la presencia de drenaje de aguas ácidas, ¿no? En el caso que es un producto netamente natural, es el drenaje ácido roca. Aquí les presento un ejemplo de un proceso avanzado de drenaje ácido roca en la quebrada Quilcahuanca, en Ancash, netamente, específicamente es en la quebrada de Cayish. Vean ustedes cómo es que toda esta parte del territorio está completamente de un color amarillento rojiza, ¿no? Y que cuando nosotros vemos las aguas, estas aguas son realmente cristalinas, pero cuando hacemos las mediciones físico-químicas, el pH es 3.5, es un pH sumamente bajo, ¿no? Es totalmente ácido. Esto no es posible para un desarrollo sostenible, y afecta aguas abajo a las poblaciones, a la agricultura, a la ganadería. Aparte, también está comenzando a deteriorar los diferentes ecosistemas terrestres y acuáticos que están vertiendo estas aguas totalmente ácidas. Desde el 2016 se tiene una serie de monitoreos científicos en el INAIGEM, de la parte más superior a la parte más inferior. Vamos a tener una serie de unidades hidrográficas en las cuales se presentan, aquí los he marcado hacia la izquierda, y las tres primeras, ¿no? Río Blanco, Santa Cruz, Yamparón y Cascayaquia, y acá, todas estas partes de acá no presentan un tipo de drenaje de aguas ácidas. Pero sin embargo, ya en Quilcay, hacia el sur, toda la parte de Quilcay con tres subcuencas, Paria, Rajucolta, Río Negro, Pucabado, Santiago y Pachacoto, todos estos ya contienen una serie
de metales pesados en el agua con una calidad de agua muy baja. Todos estos que están en rojo hacia la mano derecha son, ¿cómo se llama?, productos de drenaje de ácido roca. Sin embargo, el que está al frente, porque este es el río Santa, aquí es la cordillera blanca y aquí es la cordillera negra. Ya, entonces, en esta parte de la cordillera negra, en la cuenca del río Santiago, tenemos actividades mineras y se presentan el drenaje de ácido de minas. Aquí un ejemplo de cómo es que se proyectan los resultados aquí desde 2016 al 2020 en la unidad hidrográfica de Quilcay. Les decía de que tienen tres subcuencas, el Cojube, el Quilcayhuanca y el Xaya, y lo que se nota con estos puntos de diferentes colores, este es un mapa temático, un mapa tipo semáforo, es que mientras estén todos verdes, la calidad del agua es buena. Ya cuando tiene el color amarillo, por lo menos una de los parámetros ambientales que se están monitoreando, según el ECA nivel 4, que es para aguas de tipo naturales, entonces ya tiene problemas. Y los rojos son los que tienen dos o más. Vean aquí el pH 3.1, este es el ejemplo que les enseñé en Quebrada Calles. Otro proceso también está ocurriendo acá en Xaya y terminan antes de llegar, bueno, hacia el río Santa, hacia la izquierda, ya tienen pH 3.7, 3.9, y el pH del único sitio que todavía está llegando hacia, de toda esta cuenca y que alimenta y que sostiene hacia las poblaciones en Valle Abajo, va a llegar hacia la ciudad de Huaraz. Entonces, aquí hay una población importante y está bastante, hay un peligro constante de que si es que la quebrada Cojo comienza a cambiar la calidad de agua, entonces se va a ver en graves problemas para el suministro y el sostenimiento de las poblaciones de esta ciudad en los Andes Centrales. Este es otro ejemplo en el cual hemos comenzado a ver la distribución de diferentes asociaciones de diatomeas en un pH, en un gradiente de pH. Este es el gradiente de pH desde muy ácido 2.5 hasta algo relativamente alcalino 8.75. Y vean la distribución de estas microflora, de estas diatomeas que vienen a ser unas microalgas presentes en todo ecosistema acuático. Y dentro de estas estamos comenzando a ver deformaciones teratológicas. Estas son totalmente rectas, este que parece una media luna, este es igual, y esto debe ser recto. Comienzan a aparecer asociaciones que están comenzando a tener un efecto directo de los metales pesados en el agua. Entonces, ¿qué es lo que conocemos como riesgo de desastre, ¿no? Es justamente la evaluación entre lo que viene a ser el peligro, la exposición y la vulnerabilidad que va a llegar de un siniestro o de algo que le está gatillando hacia tanto los sistemas humanos y los sistemas naturales, ¿no? Esto es algo que no es nada nuevo. Ya hace desde el quinto panel, perdón, la quinta sesión del panel intergubernamental de cambio climático, ya se está comenzando a plantear y se está cambiando, ¿no? Esta otra concepción de riesgo de desastre que era el riesgo es igual al peligro por la vulnerabilidad, ¿no? Entonces aquí la exposición también es bastante importante. Ejemplos, ¿no?, de quebrada calles ya lo hemos visto, en Laguna Xaya, que es el otro sitio que le estoy diciendo, este es el nevado que llega, es un nevado en el cual tiene una laguna periglaciar, y en esta laguna periglaciar se han tomado diferentes testigos, ¿no? Testigos que son de sedimentos que es de tipo laminado a también diamictones, ¿no? Con
caídas de rocas y sedimentos que ha hecho que esta parte de los sedimentos sean diferentes a la parte superior. Aquí ven cómo es que el agua que sale del glaciar pasa por estas, por todas estas rocas y llega hacia el glaciar, ya comienza a tener esta coloración rojiza, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, porque los análisis de todos estos testigos que se están viendo, se ve el incremento muy rápido, tanto de hierro en rojo como azufre en azul, ¿no? Entonces, aquí se tiene diferentes microalgas, diatomeas y también crisofitas. Y si hace uno un ejemplo de qué tanto ha ocurrido esta acidificación en estos lagos en el momento que han subido los niveles de metales, entonces vemos que entre décadas a centenas de años ya se tiene el inicio de cambio en el ecosistema acuático, en este ecosistema de laguna altoandina, ¿no? Y este problema realmente es bastante llamativo, porque en la cuenca del río Negro, río Lleros, ¿no?, que también es otro de los sitios que estamos viendo, estos son los puntos de colecta de datos y también de análisis, también están llenos de pH ácidos y de aguas ácidas, y también se están ahora ya encontrando niveles altos de ciertos metales pesados. Y aquí vemos cómo es que en un análisis espacio-temporal, la superficie glacial del 89 al 2020 comienza a reducirse drásticamente, especialmente en el Yanamarey, y entonces deja expuesto muchísimas rocas que al final van a acidificar todas estas aguas hacia el río Santa, ¿no? Si a eso le exponemos tanto la capa geológica y la capa de provincias metalogénicas, entonces vemos que justamente estos metales pesados como el plomo, zinc, cobre, molibdeno, cobre, ¿no?, que son intrusivos del Mioceno, entonces van a estar netamente presentes en las aguas. Y el problema es mucho más grave a nivel nacional, especialmente en la parte sur del Perú, porque ya hay muchos glaciares que han sido extintos. Y estos glaciares extintos, entonces vamos a ver que los procesos también están yendo avanzados, y hacia la parte ya norte del Perú comienza a verse exactamente el mismo problema. Aquí se está haciendo el trabajo a nivel de data secundaria para ver cuáles son estos posibles sitios de generación de drenaje hacia roca. Y para terminar, entonces justamente les estaba hablando de los procesos, de los estudios de biorremediación que se están utilizando diferentes especies nativas altoandinas para ver la concentración y la captación de metales pesados en diferentes zonas de tanto matorrales como también de pastizales, ¿no? Y últimamente con los bofedales que estamos viendo, acá hay un bofedal que está bastante impactado con aguas ácidas. Finalmente, queremos también comenzar a hacer los estudios con bacterias sulfato-reductoras para poder nosotros precipitar estos metales y tener al final el agua procesada mucho más rápida y limpia, por lo menos hacia niveles que sean aceptables. Y ya para terminar, les doy un par de ejemplos sobre los reportes que van a salir a partir de antes de fin de año en el geoportal de la institución sobre calidades de aguas en diferentes unidades hidrográficas
y también folletos, ¿no? Que lo pueden también bajar gratuitamente para que conozcan un poco más sobre este problema de drenaje hacia roca. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Y si tuvieran alguna pregunta, entonces estaré gustoso de responder. Sí, muchísimas gracias, Pedro, por la brillante exposición y tan didáctica. Sí, efectivamente, tenemos dos consultas. ¿El drenaje ácido de roca tiene alguna relación con la lluvia ácida? Y dos, ¿se han planteado medidas de mitigación respecto al impacto en la calidad de agua debido a que el proceso de deglaciación no se detendrá? Ok, entonces me parece muy pertinente la pregunta, ambas preguntas. Comencemos por la lluvia ácida. La lluvia ácida en sí fue bastante conocida y fue un problema muy grave justamente después de la segunda revolución industrial, especialmente en Inglaterra, en los cuales se utilizaba muchísimo carbón para las industrias en desarrollo. Y eso también fue, puesto en, replicado en muchas ciudades, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y de un momento a otro, bueno, no es una cosa muy rápida, pero paulatinamente se comenzó a ver de que habían problemas de una lluvia que tenía un pH bastante ácido. Y eso no se explicaba muy bien. Se comenzó a hacer justamente estos trabajos paleolimnológicos y también de polen y de diatomeas. Y se vieron que el principal responsable eran las plantas geotérmicas que utilizaban carbón. Eso fue ya bastante bien descrito durante toda la época de los 60 y de los 70, también en Inglaterra. Y de ahí se utilizan muchísimos estas microalgas como indicadores de calidad de agua. Y sí, entonces ahora justamente a nivel mundial la COP está comenzando a prohibir el uso de carbón fósil o de carbón mineral para las grandes industrias y también para utilizarlo como fuente de materia energética, como matriz energética principales y la producción de electricidad. Entonces, sí, hay una relación en eso, ¿no? Especialmente porque ese mineral de roca con carbón tenía mucha pirita. En la segunda pregunta, que son los... ¿me puedes repetir, perdón, Gardenia? La segunda pregunta creo que tenía que ver algo con medidas de mitigación o algo así. Sí, claro. ¿Se han planteado medidas de mitigación respecto al impacto en la calidad de agua debido a que el proceso de deglaciación no se detendrá? Efectivamente, el proceso de glaciación no se va a detener. Que no haya glaciares de tiempo geológico, no es ninguna novedad. Lo que es novedad es que nosotros hemos incrementado muchísimo el tiempo para que exista los niveles de CO2 atmosféricos a periodos de hace 3 a 5 millones de años atrás. Por lo tanto, la adaptación de la flora y de la fauna va a ser totalmente diferente en las próximas décadas o cientos de años. Y eso es algo que, por ejemplo, todavía no está muy extendido, pero que el registro fósil sí lo evidencia, ¿no? Entonces, esta parte hay que verla como que la mitigación como tal, al menos nosotros como institución vemos la parte científica, las medidas de remediación de ecosistemas y de remediación y de mitigación, ¿no? Como captura de carbono, tienen que ser proyectos ya a nivel de otras instituciones del Estado para que puedan intervenir, ¿no? O sea, nosotros hacemos sí la parte científica, pero otros dentro de su mandato tienen la potestad de comenzar a utilizar y
utilizar los conocimientos para la remediación de CO2 y evitar lo máximo posible la desglaciación, pero eso no va a ocurrir, ¿no? Y vamos a estar viviendo con las consecuencias, por lo tanto, más que mitigación, tenemos que ver rápidamente hacia la adaptación. Bien, muchísimas gracias, Pedro, a ti, las gracias por la exactitud también en el tiempo, eso ayuda, y a nombre del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales y el Ministerio del Ambiente, agradecemos tu brillante participación. Bien, vamos a pasar al cuarto segmento ya. Sí, y nos acompaña el investigador Rodolfo Moreno Santillán, con el tema análisis de la cobertura de nieve en la cuenca del río Santa y su relación con ENOS usando teledetección. Rodolfo es licenciado en Ciencias Físicas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene un doctorado en Aplicaciones de la Tecnología Espacial de la Universidad de Aeronáutica y Astronáutica de Beijing, China, profesional con formación científica en temas de tecnología espacial aplicada al medio ambiente. Adelante, Rodolfo. Buenas noches, ¿te me escucha? Sí, se escucha muy claro. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Voy a poner mi presentación. A ver, voy a compartirla. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, ya se ve el monitor. Todavía no la presento. Ya, listo. Bueno, ahí se puede ver, ¿no? Sí, ya se visualiza. No tapo nada, ¿no? Sí. Ya, bueno, ahí está. Bueno, en esta ocasión les voy a mostrar esta presentación, ¿no? Que tiene como título Análisis de la cobertura de nieve en la cuenca del río Santa y su relación con el fenómeno del Niño, ¿no? Y la técnica que se va a usar no es la teledetección, que tiene que ver mucho con las imágenes de satélite, ¿no? Bueno, el contenido va a ser la introducción, ¿no? Que voy a hablar un poco del Niño, el tema del cambio climático, muy poco, ¿no? Porque se ha hablado bastante acá. El área de estudio, los objetivos, la metodología, lo que consta de la colección de datos, el diagrama de flujo, cómo se procesaron los datos y los algoritmos usados, ¿no? Los resultados, algo de discusión y, bueno, las conclusiones, ¿no? Bueno, para recordar un poco, no haciéndolo muy larga, tenemos el fenómeno del Niño, ¿no? Cuando estas aguas se calientan, ¿no? En el Pacífico, que vemos ahí, en la parte del Ecuador, toda esta zona, se calienta, ¿no? Tenemos el fenómeno del Niño y cuando hay vientos fuertes de este a oeste, ¿no? Esto se retira, ¿no? Y tenemos el fenómeno de la Niña, ¿no? Eso, como ya se sabe, tiene consecuencias, ¿no? Variaciones en el clima afecta bastante, ¿no? Bueno, ¿y qué tipo de efectos tiene estos cambios, ¿no? Ya lo sabemos que el fenómeno Niño produce sequías en algunos lugares del mundo, ¿no? Inundaciones, por otro lado, porque las lluvias son fuertes. También cambia mucho, afecta a la pesquería, porque los peces, ciertas especies migran, ¿no? Según unos van a las aguas más cálidas y otros a aguas más frías. Y bueno, tenemos los deslizamientos, ¿no? Debido a las lluvias, las pendientes, el tipo de suelo, ¿no? Poblaciones que están muy cerca a estos lugares, ¿no? Que habitan, y bueno. Y estas son una de las consecuencias también de enfermedades, ¿no? Bueno, que no he puesto acá, pero hay muchas consecuencias. Después, otro tema que tenemos que ver es la zona de convergencia intertropical, ¿no? Esta es la que marca la estacionalidad, ¿no? Es una zona de vientos, ¿no? De lluvias que va cambiando, ¿no? Y esto afecta de manera estacional, ¿no? Otro concepto básico, solamente para entenderlo, es el tema del cambio climático. Este tema es a veces muy controversial, ¿no? Porque esto uno lo deben al cambio que es cíclico, ¿no? Por años y años en el sistema solar, ¿no? Y bueno, y otros le echan la culpa más que todo a los gases de efecto invernadero, ¿no? Bueno, acá tenemos el ciclo de Milankovitch, ¿no? Nos dice que el cambio climático se debe a esto, ¿no? A la precesión de la Tierra, que va entre 20 y 24 mil años, ¿no? También dice la
oblicuidad, ¿no? Que tiene que ver con, con el plano, ¿no? Del Ecuador, este también va variando, ¿no? 40.000 años, ¿no? 41.000 años. Y bueno, y la otra es esto, ¿no? La excentricidad, ¿no? Como que se estira, ¿no? Se achata, algo así, es este, la órbita, ¿no? De la Tierra, ¿no? Entonces, eso también afecta. Bueno, y el otro que también tiene que ver con el cambio climático debido al efecto invernadero, ¿no? Estos gases, la radiación, ¿no? Va hacia la Tierra, buena parte sale, ¿no? ¿Cómo se llama? Energía, ¿no? Esta choca contra la atmósfera y no puede salir, ni la Tierra se calienta, ¿no? ¿No? Es la que tiene que ver con la radiación infrarroja. Bueno, ¿y qué tiene que ver acá otro tema? Tenemos que ver los glaciares no tropicales. ¿Por qué? Porque los glaciares tropicales en realidad son muy sensibles a la variación del clima, ¿no? Y los glaciares están entre los trópicos de 23.5, ¿no? De Cáncer y Capricornio, ¿no? Menos 23.5. Bueno, y tenemos algunos, ¿no? Como el Popocatépetl que está en... y el Ixcuintla, ¿no? En México tenemos la cordillera de los Andes, las pirámides de Carcet, ¿no? Monte Kenia, el Kilimanjaro, ¿no? Y bueno, el que nosotros tenemos que hablar es de la cordillera de los Andes, lo que nos interesa, ¿no? Bueno, ya empezamos, ¿no? Con un tema de calentamiento global que está muy relacionado con los glaciares, en realidad porque son muy sensibles. Tenemos el fenómeno del Niño, que también va a afectar a los glaciares, y eso lo vamos a ver acá, ¿no? Bueno, otro concepto, en lo que nosotros nos basamos para hacer todos estos cálculos y mediciones, ¿no? Para inferir en qué es lo que está pasando, utilizamos la detección, ¿no? Y como ya sabemos, es un método no invasivo, ¿no? Que obtiene información de los objetos a distancia, ¿no? Sin estar en contacto con los objetos, ¿no? Y bueno, la otra ventaja que tenemos es que esto tiene una cierta periodicidad, ¿no? Pasan cada cierto tiempo, entonces podemos tener información con cierto periodo de tiempo, ¿no? Depende del satélite, ¿no? Y bueno, también podemos ver que las imágenes de satélite tienen muchas aplicaciones, ¿no? Y se puede sacar muchos productos, como información que se puede tener es sobre gravedad, por ejemplo, precipitación, ¿no? Radiancia, refractancia. Se puede obtener modelos de la elevación digital, la temperatura de la superficie, se puede calcular índices como de la nieve, de vegetación y otros, ¿no? Esas son las ventajas que se tienen y se puede obtener información. Bueno, tiene diferentes aplicaciones, ¿no? Agricultura, glaciología, el crecimiento urbano, desastres naturales y bueno. Bueno, acá tenemos el tema de balance de masa, que también está relacionado con los glaciares, ¿no? Zonas de ablación y acumulación, es cómo varía un glaciar, ¿no? Y bueno, ya sabemos que debido al cambio de la temperatura, ¿no? Los glaciares están que retroceden, y también son afectados por el fenómeno del Niño, lo que vamos a ver, ¿no? Bueno, nuestra área de estudio, ya entrando en el tema, está ubicada en la cuenca del río Santa, ¿no? Como ya sabemos, ahí está el río, ¿no? Tenemos la cordillera blanca y la cordillera negra, ¿no? Hacia el lado derecho, ¿no? La blanca y izquierda la negra, ¿no? Y bueno, ahí también tenemos ubicada en realidad es nuestra área de estudio, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque acá se desarrolla actividades de mucha agricultura, el agua potable que proviene de los glaciares, ¿no? Esta agua se utiliza mucho en lo que es tema de hidroeléctrica, ¿no? Energía, ¿no? Y también se utiliza en la minería, ¿no? Por eso es muy importante. Otra importancia, ¿por qué es importante esta cordillera? Porque acá se encuentra el nevado Huascarán, ¿no? Este nevado tiene más o menos 3.400 kilómetros cuadrados, ¿no? Fue declarado como área protegida en el 75, después reserva de la biosfera por la UNESCO en el 77 y después como patrimonio natural de la humanidad, ¿no? En el año 85, ¿no? Por eso es importante. Y bueno, también han ocurrido ciertos desastres acá, ¿no? Como el de Yungay, ¿no? De toda esta zona afectó. Bueno, acá está para tener una idea de dónde está ubicada. Acá está la cuenca del río Santa, nuestra área de estudio, y ahí está, ¿no? Está todo el Pacífico. Los datos que nosotros vamos a usar para este trabajo es un modelo de elevación digital, ¿no? Del STRM, ¿no? De 90 metros. Después vamos a utilizar datos de precipitación, ¿no? Del TRMM, ¿no? También vamos a utilizar el producto de fracción, ¿no? De snow cover de nieve, ¿no? El MOD 10 a 1, o sea, ¿qué nos quiere decir esto? Lo que quiere decir que cada píxel nos va a marcar o nos va a indicar solamente un porcentaje, nada más, ¿no? De cuánta nieve hay en esa área, ¿no?
Después tenemos este producto de temperatura del mar, acá tenemos de la NOAA, ¿no? Y de Terra. Bueno, este es el diagrama de flujo, ¿no? Tenemos los datos, la temperatura del mar, el de precipitación, al comienzo, ¿no? Y la cobertura fraccional de nieve, ¿no? Esto solo de entrada, ¿no? Temperatura, precipitación, el vector del área del área de estudio y la cobertura, ¿no? Hacemos un preprocesamiento, ¿no? Extraemos las anomalías y empezamos a hacer las correlaciones que tienen que ver con el análisis de datos, ¿no? Bueno, acá no voy a dar mucho detalle, son unos algoritmos que le hemos puesto nombres que son para interpolar datos, ya que los datos nos vienen, hay datos que están perdidos, se podría decir, el área, hay que procesar la precipitación también y también los datos de cobertura de nieve, ¿no? Al igual, aparte de las anomalías, hay que hacer una serie de filtrados, ¿no? Transformadas, filtros, se puede separar la estacionalidad de las anomalías, ¿no? Bueno, acá es, parte del algoritmo, cómo interpolar, ¿no? Acá quiere decir que no nos pasemos porque a veces las interpolaciones pueden tener ciertos problemas, ¿no? Como está basada en SPLY, podría extrapolar o dar valores que no van acorde a la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, si interpolamos matemáticamente, de repente en el agua, ¿no? Un dato perdido, ¿no? Puede ser que sale 70 grados, ¿no? Que eso no está bien, ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado y el algoritmo trata de ver de que eso no suceda, ¿no? Muy bueno, este es la interpolación, siempre se interpola en estos casos temporal. ¿Por qué? Porque hay datos perdidos, pero también hay que hacerlas de manera espacial, ¿no? Esta es una manera de cómo interpolar espacialmente con datos que está perdido, con los píxeles que están cercanos, pero a veces no hay píxeles tan cercanos, sino que está un poco mucho más allá. Entonces hay que agrandar la matriz y buscar esos píxeles, ¿no? Es una manera de interpolar, ¿no? Bueno, acá tenemos la cuenca, ¿no? Acá tenemos la cuenca del río Santa. Hay que extraer con una máscara el área de estudio y esto se le aplica a la precipitación, ¿no? O sea, para obtener solamente el área, ¿no? De la cuenca donde hay precipitación. Bueno, también los datos de temperatura, ¿no? Son filtrados, ¿no? ¿Cómo se obtiene la anomalía? Es la serie original menos la estacionalidad, ¿no? Es una manera como se extrae, ¿no? De esta manera. Bueno, con componentes principales, ¿no? La superficie del mar. Como ya hemos tenido una serie, ¿no? Ya interpolada, ¿no? Se extrae la primera componente y bueno, se extrae el histograma y este histograma hay que obtener, nos ayuda para clasificar, ¿no? Zonas, ¿no? Entonces, pero ¿cómo hacemos esto, no? La idea en este caso es descomponerlo mediante histogramas, ¿no? Y usar uno de estas gaussianas, ¿no? Para seleccionar el área que vamos a estudiar, ¿no? Porque si no tendríamos que hacerlo prácticamente, calcular umbrales al tanteo, ¿no? Entonces, de esta manera, me aseguro que mi umbral esté basado en algún tipo de operación matemática, que tenga un fundamento matemático. Bueno, y el otro, para hallar esta gaussiana, en realidad hay que utilizar un algoritmo, ¿no? Que tiene que ver mucho, que tiene que ver con gradiente descendente, es una metodología, ¿no? Para encontrar ecuaciones no lineales, ¿no? La solución de ecuaciones no lineales. Bueno, acá tiene la descomposición, ¿no? Cómo se hace, y se tiene esta área, ¿no? Que debe ser el área máxima, ¿no? Bueno, acá tenemos nuestras series temporales, ¿no? Que queremos obtener, ¿no? Acá tenemos las transformadas, las Wavelets para hacer justamente el análisis. Acá, bueno, vamos con los resultados de todos estos algoritmos y todo este embrollo. Y vamos, ¿no? Entonces, al obtener esta es la superficie, ¿no? Acá tenemos el océano, ahí está el Perú, está el océano Pacífico, la primera componente principal, le hallamos el histograma y la descomponemos en gaussianas, ¿no? Y yo obtengo que la pequeña gaussiana es 6,99, es el valor máximo. ¿Y dónde corresponde eso? Justo en esa zona roja. Entonces, en esa zona es donde yo voy a hacer mi análisis, sino para hacerlo más preciso, el área que yo voy a calcular, ¿no? Bueno, y de esa zona yo obtengo una serie temporal, solamente de esa zona, ¿no? La línea, la azul es la serie original, ¿no? La verde es obteniendo la estacionalidad como manera de filtro, cuando se hace una diferencia,
se obtiene esto, que esta sería la anomalía, ¿no? Esta en realidad es la señal que nos interesa. En realidad esta señal podrías obtenerla utilizando algún índice, ¿no?, oceánico, pero la idea acá es obtener todo de sensoriamiento remoto. Esa es la idea, ¿no? Y bueno, ahí está la anomalía, ¿no? Ahí tenemos la deviación estándar para hacerlo más sensible, ¿no? Y acá tenemos el niño, ¿no? ¿Cómo relacionamos el niño? N1 del 2002 al 2003, ¿no? Y si se dan cuenta, por ejemplo, en N1 y la línea verde, ¿no? Como que la línea verde es la estacionalidad, como que va, es demasiado, ¿no? N2 son anomalías en realidad, ¿no? Cuando había una bajada, ¿no?, en el N2, en el primer gráfico, debería estar abajo, pero sube, ¿no? Y en el N3 de la niña va mucho más abajo, ¿no? Y ahí esas son las anomalías, ¿no? Y las que está representada abajo, ¿no? Bueno, este es espacialmente dónde están ubicadas, ¿no? Y bueno, ahora vamos con la precipitación. De la misma manera, se obtiene una serie temporal de precipitación. En la línea verde en el primer gráfico es esta unidad, se resta y tenemos la anomalía, ¿no? Y acá también se va identificando, ¿no?, temporalmente. Y lo mismo se hace con el glaciar, ¿no? Esta es cobertura de nieve obtenido con MODIS. Se le saca la estacionalidad, se resta y se obtiene la anomalía, ¿no? Y también se puede identificar, ¿no?, dónde ocurrió los niños, ¿no? Pero esta es una manera de ubicarlos, se puede decir muy gráfico, ¿no? Bueno, esta es la estacionalidad, ¿no?, separada, para que tenga una idea de cómo es, ¿no? Y bueno, sí coincide porque son señales, ¿no? Estación seca, estación húmeda. La primera es del Océano Pacífico, ¿no?, la estacionalidad. Y la dos de abajo tiene que ver con la precipitación y la última con la cobertura de nieve. Disculpe, acá, por ejemplo, tiene que ver mucho con la zona de convergencia intertropical. Bueno, y acá tenemos los espectros, ¿no? El primero, que es A6.99, es del mar, la superficie de precipitación. Y el último es de la cobertura de nieve, ¿no? Si pueden ver, el pico está entre 3.27 y 2.92, ¿no?, de potencia. Y el otro va alrededor de 5.8, 5.8 y 6.9. Este tiene que ver con la niña, ¿no? Y las correlaciones, el gráfico de abajo, ¿no?, ahí está la correlación, 2 a 2. El primero, la anomalía de temperatura macro, la precipitación, que es el D. Después el E, precipitación con el cobertura de nieve, y el F, ¿no?, que es precipitación, temperatura de mar con la cobertura de nieve, ¿no? Y bueno, y ese está en 2.86. Bueno, esta es otra manera de encontrarlo. Esos son los espectros. Se ve que hay un patrón de color rojo que está abajo, ¿no?, donde se concentra, y ahí está, ¿no?, donde están ubicados los niños espacialmente, ¿no? ¿Y dónde está esa línea roja? Está en 3.3, ¿no?, en la correlación de temperatura del mar con la precipitación, 3 con la precipitación y la cobertura de nieve, y del mar, de la anomalía, ¿no?, la última, con la cobertura de nieve, ¿no?, está en 3. ¿Por qué hicimos esto? Porque de alguna manera las tres están conectadas, ¿no? Bueno, 0.5 y bueno. ¿Qué podemos concluir de todo esto, no? De que en realidad todas estas señales tienen una estacionalidad que es dominante. Muchas veces cuando hacemos análisis de datos, está muy influenciado por la estacionalidad, y lo que nos conlleva a ver, a veces, no poder detectar muy bien, ¿no?, lo que está pasando, porque la estacionalidad es la que predomina en realidad, ¿no? En realidad, la estacionalidad es que tiene algo de anomalía, ¿no? Y esa es la señal que nosotros vemos, la climatológica, que en realidad deberíamos separar, ¿no? Y es por eso que utilizamos filtros, ¿no? La otra, esto nos está diciendo que estos espectros utilizados de la correlación cruzada de Wavell, el espectro de potencia, las correlaciones nos muestran dónde está esta potencia, el máximo, ¿no? Que cómo se correlaciona estos tres, ¿no? Y está alrededor de 3 años, ¿no? Y de 6 años para el niño, ¿no? También hemos visto, ¿no?, en los gráficos, si lo analizamos bien, que hay cambios, hay transiciones, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Por ejemplo, acá, si se puede ver en ese gráfico que está después de 2010,
¿no? La primera es de la anomalía de la temperatura del mar, y el otro es con el glaciar, ¿no? Sube y el otro baja, y ahí nomás el decaimiento es muy fuerte, aunque en temperaturas se ve alrededor de 2 grados, pero en realidad es bastante, ¿no? Y esto influye, ¿no?, en la cobertura de nieve, ¿no? Y justo en ese año, ¿no?, hubo desprendimiento, ¿no?, de hielo que destruyó al menos 50 viviendas, según los reportes que hubo, ¿no? Bueno, ese es todo. Bien, agradecemos a Rodolfo Moreno por su brillante investigación expuesta el día de hoy. Y tenemos algunas consultas que, por favor, te voy a agradecer, Rodolfo, nos apoyes en absolver. Ya, estoy tratando de sacar esto de... Sí, tenemos, es cierto que el fenómeno del Niño es cíclico, es la única pregunta que tenemos. Sí, no es exactamente tan cíclico, ¿no? Varía meses, unos son más intensos, otros son más débiles, pero según esta correlación, ¿no?, en la que coincide, y bueno, es de 2 años y medio lo que sacan las partes teóricas, las investigaciones, ¿no? Y en este caso se pudo detectar que influye en el glaciar, que es 2 años y medio, más o menos 2 años y medio, 3, pero sí es cíclico, ¿no? En unos años puede ser mucho más intenso, otro un poco más débil, pero siempre, ¿no? Siempre hay este fenómeno, siempre está ahí. Bien, nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento a Rodolfo por acompañarnos en este segmento de nuestro quinto curso que hemos tenido de parte del Ministerio del Ambiente y el Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales. Quedamos sumamente reconocidos. Bien, debemos iniciar nuestra evaluación. Sí, ya hemos visto algunos mensajes que ya están solicitando ser evaluados. Muchas gracias, en primer lugar, a todos los expositores que nos acompañaron el día de hoy. Y para esta última sesión ha sido un compartir de experiencias y conocimientos. Queremos agradecer a todas las personas que nos han acompañado durante estas 5 semanas. Gracias por su paciencia, tolerancia y dedicación. Es importante resaltar que han sido más de 300 participantes en este importante curso, ¿no? Desde el Grupo Impulsor de Acción Climática de Colegios Profesionales del Perú y del Ministerio del Ambiente, extendemos nuestro saludo y agradecimiento, ¿no? Y esperamos haber colmado sus expectativas. Y finalmente, en esta parte ya nos toca desarrollar la evaluación propiamente dicha, para lo cual los participantes van a tener 15 minutos. En este momento estamos para enviar el link del examen en el chat del Zoom. Les deseamos el mayor de los éxitos, esperando pues que podamos encontrarnos pronto en un módulo similar que seguramente programaremos con mayor tiempo. Y gracias nuevamente. Muy buenas noches. Perú por la generación del cambio. Perú suyunchis, allin causaiman purinampaj. Perú suyusaj aske kapjanesa tekiwach amancha siskej. Mokobi Perú ampashinita kocha asaikan charika metza. Perú kujut yapajina titusatakawe. Perú ninzi kuklaya kanampaj. Perú suyunchik yamkan allin tikraipaj. Perú ratutei nuajakun itikupi. Perú renawa inapura kinamea nawa ima enka. Siempre con el pueblo. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú.